¿Alguna vez has pensado por qué es que un libro escrito hace miles de años atrás es tan relevante hoy? La Biblia es el libro más distribuido en toda la historia de la humanidad. Hoy día, más de 100 millones de Biblias son distribuidas o vendidas alrededor del mundo a cada año. Yo tengo una aplicación en mi celular que ya fue descargada más de 200 millones de veces. En más de 7 billones y medio de Biblias fueron impresas. Probablemente hay una Biblia en el mundo para cada ser humano que está vivo. ¿Por qué tanto interés contemporáneo en un libro tan antiguo? Bueno, yo tengo una teoría. Yo creo que la Biblia es el relato fiel de la historia de amor más grande que ha sido contada hasta hoy. Mira, el verso más famoso de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga la vida eterna. Y no es casualidad que estas palabras se han tornado tan conocidas. Es que ellas representan el mensaje central de la Biblia. Cuando la lees correctamente, toda la Biblia apunta para Jesucristo, especialmente para su muerte en la cruz. Claro que hay muchas personas que se quedan chocadas cuando leen en la Biblia historias de poligamia, de incesto, de adulterio, de homicidio, y hasta historias en que Dios mandó matar a seres humanos. Pero cuando escuchas una historia de amor verdadera, ella no se parece con un cuento de hadas. Hay sangre, lágrimas, luchas, derrotas y victorias. Y sí hay cosas que simplemente no comprendemos. Pero es exactamente esto que la torna tan verdadera. Y la verdad va muy lejos. Un día, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otra ocasión, Jesús dijo también: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, para tener la vida eterna, tenemos de conocer a Cristo, porque Él es el único camino para el cielo. Y para conocer a Cristo, necesitamos conocer las Escrituras. Como Pablo dijo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña acerca de Jesucristo como nada más lo puede hacer. ¿Has pensado ya en las semejanzas entre Jesús y la Biblia? Jesús es la luz del mundo, pero la Biblia es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. La Biblia es la palabra de Dios, y Jesús dice que debemos alimentarnos de cada palabra que sale de la boca de Dios, y estaba citando las Escrituras. Pero Él mismo también es la palabra eterna de Dios que ha creado los mundos. Jesús era Dios y se tornó un hombre. Tiene divinidad y humanidad misteriosamente combinadas. Pero la Biblia también fue inspirada por Dios, pero fue escrita por hombres. Tiene divinidad e humanidad, y Dios la quiere poner en tu corazón.
En realidad, hay una conexión aún más profunda entre Jesús y la Biblia. Jesús es la verdad, y cuando estaba en esta tierra, habló la verdad. Pero a causa de esto, personas religiosas y seculares han dado las manos para perseguirlo y matarlo. La Biblia también es la verdad. Es una revelación de Jesucristo. Pero en la Edad Media también fue perseguida. El gobierno y la iglesia han dado las manos en muchos países para quemar las Biblias, para quemar también las personas que las estaban leyendo. Pero como Jesús, la Biblia volvió a la vida. Hoy es leída por millones que aceptan a Cristo como su Salvador personal y que quieren conocerlo mejor. Por lo tanto, si quieres conocer a Dios y a su Hijo Jesús, yo te invito a estudiar la Biblia a cada día con oración, pidiendo a Dios el don del Espíritu Santo para guiar tu estudio, pidiendo a Dios que hable a tu corazón. No necesitas leer mucho, pero necesitas leer con un propósito definido. Necesitas intentar comprender el mensaje de Dios para ti. Y también te desafío a estudiar varios pasajes bíblicos que se relacionan con el mismo tema. Cuanto más pasajes conectas con el mismo tema, mejor lo puedes comprender. Pero Dios solo te hablará si tú estás listo para obedecer. Una cosa es leer lo que la Biblia dice, la otra es practicar sus enseñanzas. Yo te pido, en el nombre de Dios, que permitas que Dios maneje tu vida, que Dios te dirija en sus caminos y que practiques lo que la Biblia te enseña. Finalmente, si tú amas la Biblia, si amas su mensaje y si amas su personaje principal, Jesucristo, tú no la puedes guardar para ti mismo. Tienes de compartirla con otros y preparar el mundo para la venida de Jesús. Ven conmigo, vamos a compartir las palabras eternas de Dios con todas las personas.